Chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chacarán? Chicos, vengo a traer las nuevas noticias que han salido de Puchamón. Muy rápidamente vamos a hacer el baile kawaii y vamos a pasar directamente a la noticia. Entonces, bueno, se han metido ya en el juego y en el código, ya está liberado Spinda en ambas formas. Así que eso es genial, ya para que lo sepan de una vez y empiecen ya a buscarlo, porque la verdad que se viene muy genial eso, que no estaba, así que me parece increíble. Segundo, han agregado de forma shiny a Snubbull y a Hundor, que también es genial, y que si los evolucionamos obviamente pasarían a Granbull y a Hundon, ¿ok? Esa es la única forma de tenerlos shiny a ellos dos. Y no habría otra posibilidad, así que también empezar a buscar eso. Me parece genial que hayan podido agregarles. De hecho, yo tengo a un Hundon, pero que no es shiny, y me voy a dedicar ahora a tratar de encontrar uno shiny, una pre-evolución, para poder transformarlo en shiny, obviamente. Entonces, venimos con lo que son las evoluciones que nos van a... los temas de los premios de agosto, que nos darían cada cosa. Se los voy a dejar con foto y todo, como siempre. Evolucionar a Meow nos daría Hundle, ¿ok? Evolucionar a un Pokémon nos daría a Eevee, sí o sí. Dar poder 5 veces a un Pokémon nos daría o a Squirtle, o a Charmander, o a Bulbasaur. Si miras al costado, porque tengo dos pantallas y en una tengo la información y en la otra están ustedes, así que por eso es que hago eso. Luego de eso vendría... transferir a transferir 10 Pokémon nos daría a Misdreavus. Luego vendría a ser que si lanzamos 3 lanzamientos de curvas buenos, seguidas, nos daría a Spinda, que es el nuevo Pokémon que ha salido. Luego de eso, si acertamos 3 tiros geniales, nos darán a Gastly. Si acertáramos 5 tiros buenos, nos darán a Voltorb. Luego, si acertamos 3 tiros geniales, nos darán un Onix, que también es muy bueno. Había gente que me había preguntado que les gustaba tener un Onix. Bueno, ya está la posibilidad, así que ya saben. Luego, bueno, ganar, acertar 3 tiros excelentes, que lo dije, seguidos, nos dará a Larvitar, pero es muy, muy difícil acertar 3 tiros excelentes. Yo voy a hacer un tutorial después cómo tirar la Pokébola para que podamos llegar a eso, porque es realmente difícil. Luego, si ganáramos una incursión de nivel 3, nos darían a Dratini, que también es muy bueno. Dratini es uno de los Pokémon más difíciles de sacar y que yo a mí me encantaría tenerlo. Tener un Dragonite, atrapar a cualquier Dratini y de ahí en adelante sacarle caramelos todo el rato para poder evolucionarlo o tener caramelos por si acaso, ¿ok? Luego vendría ganar un combate en un gimnasio a Mankey, que no es la gran cosa, pero igual ganar 3 combates de gimnasio se vendrían a ser a Jinx. Después este combate en un gimnasio 5 veces, en el mismo gimnasio 5 veces, te daría a Machop. Luego de eso, usa 7 ataques de carga super efectivos, nos daría Lectabuzz, que también es muy bueno, a pesar de todo, me gusta, es un Pokémon decente. Luego vendría a capturar a 5 Pokémon de tipo eléctrico a Mighty, nos daría. Luego capturar un Mew o un Growly nos daría a Electri. Luego de eso, capturar un Skitty o un Poechaina nos daría a Snubbull. Después, capturar 10 Pokémon nos daría Magikarp. Después, usar 5 vallas para ayudarte a capturar Pokémon nos daría a... Luego, bueno, eso nos daría opción de capturar a Girafari. Ahora, hay una cosa que no he dicho que están en las fotos, que es cuando salen como una especie como de polvitos arriba, es porque nos daría a ese mismo Pokémon Shiny, así que eso no lo expliqué en un inicio. Después vendría a capturar un Pokémon de tipo dragón, nos daría a Dragonite, a Dratini, disculpen, que también es la segunda vez que nos los darían. Y sería opción a Shiny, así que ojo con eso. Después vendría a eclosionar un huevo, nos daría a Latu o a Execute, uno de los dos. Después eclosionar 3 huevos nos daría a Magmar. Luego eclosionar 5 huevos nos daría a Chansey. Así que esas serían las noticias Puchamón por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, que like, comenten el video y el baile kawaii.